Hoy, como cada lunes, te traemos aquí en el canal las mejores noticias geek de la semana. Pero esténse atentos porque no será el único video que subamos en el día. Más noche podrán encontrar mi opinión acerca de Infinity War, la cual no había subido porque recién vi la película el sábado. Sí, lo sé, soy el peor virgen por no haber ido al estreno. En fin, comencemos con las noticias. Nuevas imágenes en el set de Capitana Marvel nos muestran a Nick Fury joven. Kevin Feige da información muy importante acerca de Spider-Man Homecoming 2. Infinity War ya es la película con el mejor estreno mundial de la historia. Todo esto y más en las mejores 7 noticias geek de la semana. Prepárate y ponte cómodo porque estamos a punto de iniciar. No me quiero ir, señor Virgen, no me quiero ir. Lo siento. Y esto es The Geeks. Actualmente parece que cada que Kevin Feige abre la boca, está escupiendo noticias, rumores y cosas increíbles para los fans. Pues la realidad es que en este momento no podría estar mejor posicionado. Infinity War fue todo un éxito y ha logrado que Marvel navegue en la industria del cine de la forma correcta durante 10 años. Él es la prueba irrefutable de que si haces lo que amas, lo harás bien. En esta ocasión dedicó un par de palabras acerca del futuro de Marvel después de Avengers 4. Una situación que de hecho intriga mucho a los fans, pues después de Infinity War pusieron la vara muy alta. Pero Kevin se muestra muy positivo, como es costumbre en él, y dice lo siguiente. Lo que pretendemos con Infinity War y la próxima película de los Vengadores del año que viene es tener un final, traer una conclusión a los 10 primeros años y 22 películas de una manera que no se había hecho antes en este tipo concreto de películas. Se ha hecho antes con adaptaciones, donde hay un número finito de libros y terminan de contar una historia de los libros, por lo que llegan a un final. Personajes como Spider-Man, Batman, James Bond o Iron Man, que han estado presentes durante mucho tiempo y que siempre están siendo actualizados constantemente en cómics, novelas o películas, no necesariamente obteniendo este final, y queríamos hacer eso, que es lo que son estas dos películas de los Vengadores. No significa que el universo cinematográfico de Marvel esté llegando a su fin, de ninguna manera, pero significa que la narrativa que comenzó cuando comenzamos hace 10 años va a tener una conclusión. Al comparar Kevin Feige a James Bond con personajes de Marvel, intenta decir que nunca van a dejar de hacer películas, y siempre se van a estar actualizando. Infinity War y Avengers 4 cierra el primer ciclo de Marvel, y lo que sigue a continuación será una era completamente nueva, con personajes conocidos y también con muchos nuevos, pero sobre todo, y más importante, un nuevo arco argumental gigante, que va a cerrar en 10 años más, probablemente. A principios de este año, cuando se estaba haciendo el casting para conseguir a los personajes de la secuela de Spider-Man Homecoming, había una descripción que llamaba mucho la atención, pues el estudio estaba buscando a una actriz que cumpliera con las características de una femme fatale, o sea, un personaje femenino que encantara con su belleza y que a la vez fuera un arma mortal. De este modo, los fanáticos sospechábamos que estaban buscando actrices para Black Cat o Silver Sable, pero no podíamos estar más equivocados y Kevin Feige nos asegura el porqué. El entrevistador hizo la siguiente pregunta. Se habló de una posible femme fatale que va a responder a la vida de Peter Parker. Ahora hay una pequeña lista y la que de inmediato surge es la Gata Negra. A lo que Kevin Feige contestó. No, eso fue una confusa búsqueda menor de casting. Ninguno de esos rumores es cierto en absoluto. Así, seco y de tajo, Kevin Feige desmiente la posibilidad de Gata Negra o Silver Sable en Spider-Man Homecoming 2, alegando que los rumores no eran más que una simple confusión. Lo cual es bastante creíble ya que Sony está produciendo en este mismo instante una película sobre Black Cat y Silver Sable. No conocemos la situación actual de quién tenga los derechos sobre estos personajes, o si en realidad Marvel y Sony sí están haciendo películas por separado pero parte de un mismo universo, cosa que han negado en varias ocasiones pero podrían dar una gran sorpresa. Spider-Man Homecoming 2 comienza su producción el 1 de junio de este año y su estreno está programado para el 5 de julio del 2019.
Y hablando de las nuevas películas de Marvel, hay más imágenes en el set de rodaje de Capitana Marvel, en las que destaca la aparición de un personaje ya muy conocido. Nicolás Furia se aparece en el set de Carol Danvers y luce un aspecto muy rejuvenecido. Destaca que tiene cabello y los dos ojos, lo cual no es de extrañarse ya que interpreta a una versión 20 años más joven. Recordemos que la historia de Capitana Marvel sucede en los años 90, pero el actor Samuel L. Jackson no únicamente va a hacer uso de maquillaje y caracterización para hacerse más joven. Como podemos ver en esta imagen, tiene 3 puntos localizadores en la frente y van a ayudarle con CGI. Porque claro que el actor está muy bien conservado, pero es difícil recobrar sus años de gloria. Porque no todo en la vida es Marvel, este mismo año vamos a ver otra película del universo extendido de DC, precisamente Aquaman. Y el actor Jason Momoa, quien hace del Rey Arthur, ha dado declaraciones acerca de cómo Aquaman es diferente a la Liga de la Justicia. Justice League fue para mí como ir a la universidad. No estoy muy seguro de qué fue Aquaman, pero depende exclusivamente de mí. Lo pasé muy bien. En Justice League tenías a otros 5 personajes a tu alrededor con los que compartir protagonismo, así que fue divertido aguantar aquello. Además, me preparó para hacer mi película en solitario, que ha resultado ser todo un desafío. Duro, pero muy satisfactorio. El actor señala que el protagonismo va a recaer totalmente en él, y esta sería una de sus primeras superproducciones que dependen completamente de él. El director James Wan también dio un par de declaraciones hablando de dónde sacó la inspiración para hacer la película y dijo que se parecía más a una película clásica de aventuras que a una de superhéroes. Lo que me inspiró fueron las antiguas películas clásicas de acción y aventuras que Steven Spielberg solía hacer, y trato de crear a partir de esa mentalidad la idea de maravilla y admiración que solíamos ver en ese tipo de películas, y realmente quería que tuviera ese tipo de corazón mágico, esa realización de deseo que todos tenemos. ¿Qué pasa si tenemos la capacidad de nadar en cualquier lugar? ¿Pasarías el día en medio de una isla desierta relajándote? Ese es el espíritu que quiero reflejar. Es probable que nos encontremos delante de una buena película, ya que, después de todo lo que ha pasado en Warner, tal vez no vayan a influir tanto en la visión que tiene el director, quien, recordemos, ha dirigido muchos éxitos. Esperemos que realmente sea de esta forma, ya que significaría el resurgimiento de DC. Deja en los comentarios si crees que esta va a ser una buena película. Ya hemos podido conocer los avances de Han Solo, una historia de Star Wars, y saber cuál es el estilo de comedia y acción que va a tener. Y realmente tiene un tono muy diferenciado a las demás películas de Star Wars, por lo que hay mucha controversia acerca de si será un éxito o será un fracaso. Y en lo personal siento que Disney está en lo correcto en explorar más géneros dentro de esta misma saga, porque de esa forma está pensando a futuro, convirtiendo a Star Wars en un tópico de la cultura popular, en la cual se pueden abarcar muchísimos temas. Por lo pronto traemos un nuevo video que se emitió solamente en Canadá, donde Donald Glover, el actor que interpreta a Lando Calrissian, da un pequeño recorrido por su nave, el Halcón Milenario. Este video se transmitió justo antes del estreno de Infinity War en el país ya mencionado. I got every cape, okay? I got an everyday cape. Sister's wedding cape. Intergalactic President's Day cape. I got everything you could probably ever ask for here. And here is the cockpit. Here we are. The cockpit. You made it. Over here we have the sliders, light up buttons. But I think the coolest part of this ship has to be the hyperdrive. You get in the hyperdrive like this. Como podemos ver simplemente en este sketch, se puede notar la buena vibra de la película. Seguramente va a ser una de esas cintas de las que sales muy contento. O quizás salgamos muy enojados porque es muy mala. No sabemos. Solamente nos queda ir a verla en un par de semanas.
En Los Vengadores Infinity War, no únicamente los superhéroes y los actores que los interpretan fueron los que se juntaron, también los directores que han dirigido las diferentes cintas del universo de Marvel tuvieron una pequeña aportación en la película. James Gunn, quien ha dirigido las películas de Los Guardianes, tanto la 1 como volumen 2, ayudó a poner los diálogos para sus personajes. Y del mismo modo lo hizo Scott Derrickson con Doctor Strange, Ryan Coogler con Black Panther y Taika Waititi con Thor. Y por último, Josh Whedon, quien dirigió la primera cinta de Avengers y también Avengers 2, dio sus impresiones en la carpeta roja sobre Infinity War. Less tired and excited because I don't know what happens and you know, a little jealous. Yeah, a lot of people were jealous of you because you got to put together all these characters. Who are you jealous of the Russo brothers getting to put together, you know, that you didn't get to put together? Well, you know, they got the Guardians in there and they got just, you know, every living human being who wasn't in a Harry Potter movie is in this film, and so that's... Además de esto, ya tenemos la información actualizada acerca de cuánto dinero lleva Los Vengadores, y en estos momentos ya se ha convertido en el mejor estreno doméstico de Estados Unidos y también se ha convertido en el mejor estreno mundial con mayor recaudación, superando al episodio 7 de Star Wars. ¿Y tú ya fuiste a ver Infinity War para convertir a esta película en la más taquillera de la historia? Déjalo aquí en comentarios. Nos vemos en la siguiente. Yo soy Daniel Virgen y esto fue The Geeks.